compadre, ¿es cierto que hay hombres que hacen hablar a los animales y a los muñecos? No, 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 esos son los que le llaman ventrílocuos. Allá. Que así, ellos imitan la voz como que habla, sin mover mucho los labios ellos hablan. Entonces le dan imitación. Es que le quería contar, al valle llegó uno de esos. Así, un ventríloco. Y le quiso tomar el pelo a Javier, a mi primo. Sí. Y le dice, yo hago hablar a los animales, no le creo. Hola, caballo, ¿qué tal está? Bien, ¿y usted, el caballo? Ah, caramba, sí. Después con el Chucho. Ajá. Ay, qué Chucho más lindo, favor que usted me hace, señor. Ya, todos contestaron. El Chancho lo mismo. Lo mismo. Y Javier, mire, pero bien sorprendido, bien extrañado, creyendo que era cierto. Ah, pues sí. Te pasan frente a una cabra. Ajá. Y le dice Javier, apúrese, patrón, no se detenga. Si esa cabra chela le dice algo, no le crea porque es bien mentirosa. ¡Ja, ja, ja!